Asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a los colegas legisladores. También un cordial saludo a las personas que nos acompañan en las barras altas, a los adultos mayores. Voy a ser rápido en mi exposición precisamente para poder viabilizar que este punto ojalá pueda ser votado lo más pronto posible y tratar un punto que también es de interés, sobre todo para las personas que nos están acompañando en las barras altas. Acorde a lo que fue nuestro compromiso de trabajo, que lo suscribimos previo a ser electos como asambleístas, en mi caso de la provincia de Azuay, mi compromiso con el pueblo azuayo y con el Ecuador fue llevar adelante una ley como la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites en el Sector Público, precisamente para beneficiar a esas grandes mayorías y sobre todo a quienes son usuarios dentro del sistema y el aparataje público. Es por eso que esta ley es importante y al mismo tiempo me permite ratificar ese compromiso de cumplimiento de lo que fue nuestro plan de trabajo como bancada y en el ámbito también personal. El objetivo de esta ley es optimizar los trámites administrativos en el sector público con la finalidad de simplificarlos, pero ¿cuál es el beneficio real para los ciudadanos? Esto nos ayuda a ser mucho más eficientes, a reducir los costos, a optimizar los tiempos de cada uno de los ciudadanos que necesita ser atendido dentro del sistema público, a evitar traslados innecesarios de ciudadanos para poder realizar un trámite. Eso ayuda a mejorar incluso la movilidad dentro de las ciudades. Cuando vemos que en algunas ciudades la movilidad es caótica en ciertas horas del día, sin duda alguna yo creo que esto contribuye inclusive a poder generar ese bienestar dentro de los ciudadanos en el ámbito de la movilidad de las ciudades. Es por eso que es importante esta ley. Esta ley se fundamenta en 13 principios: celeridad, consolidación, gratuidad, interoperatividad, seguridad jurídica, simplicidad, publicidad, transparencia. Yo creo que son principios importantes. El control posterior, asumimos la buena fe de las personas que están entregando esa documentación para poder realizar el trámite, y será la institución la que haga el control posterior, que yo creo que es importante y genera un precedente sin duda relevante en el Ecuador. Esta ley reconoce derechos a los administrados para que puedan obtener información completa de los trámites. Tiene que estar publicitado en las páginas web, una información en línea para que los ciudadanos sepan cuáles son las acciones que tienen que realizar y sobre todo conocer el estado en el que se encuentra el trámite. Yo les pongo un ejemplo nada más. Tuve una reunión hace 3 semanas en la provincia de Azuay. Me reuní con personas, adultos mayores, que están tramitando su jubilación, por ejemplo, por invalidez. Pero resulta, hay el caso de una señora que ha pasado 1 año y medio, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, 1 año y medio, desde que presentó su trámite de jubilación por invalidez en el Seguro Social, y resulta que no tiene respuesta. Y no solo eso, va 1 año y medio sin cobrar su remuneración. ¿Saben el drama humano que significa para esa familia que no pueda cobrar su remuneración esa persona que está tramitando una jubilación en el Seguro Social? Y adicional a eso, le mandan a que reciba información en Quito. O sea, esa persona que tiene una discapacidad tiene que movilizarse desde la SUAY a la ciudad de Quito para que le den información de un trámite. Así de indolentes nos hemos vuelto en algunos trámites y en algunas dependencias del sector público. Eso se va a transformar y a cambiar con esta ley. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse el seguimiento del trámite en línea para que el ciudadano pueda saber en qué estado se encuentra ese trámite. Pero sobre todo, dentro del ámbito del régimen sancionatorio, se establece una sanción para que ese ciudadano pueda llegar ante una institución, ante una instancia que esté establecida en esta ley, para poder presentar su queja y que esa queja pueda ser atendida de manera oportuna, inmediata, y que pueda tener una respuesta, para que no le pase lo que les está pasando a aquellas personas que están pendientes su jubilación. Y en otros casos funciona similar. La jubilación normal, nadie sabe en dónde está ese trámite, y el ciudadano tiene que estar de institución en institución, que vaya al Ministerio de Trabajo, que vaya al Ministerio de Salud,
si es que era un maestro, que vaya al Ministerio de Educación a indagar, a averiguar si es que está o no está en la lista. Esas son las cosas que tenemos que cambiar y que realmente se va a transformar, a revolucionar con esta ley. Y es por eso que me parece positivo que podamos estar discutiendo una ley positiva para el país y ojalá podamos tener la votación unánime. Solo un tema nada más y para ser corto con mi intervención. Dentro del ámbito de las prohibiciones, y quisiera hacer un aporte también para el ponente, proponente de esta ley, se establece que no se puede exigir la presencia física de la persona para darle información en el ámbito de las prohibiciones. Yo quiero plantearle al Pleno de esta Asamblea Nacional y al proponente que ese trámite tiene que extenderse no solo para aquella persona que va a pedir información, sino también para que realice el trámite. Porque ese es uno de los objetivos que busca esta ley, que los trámites puedan ser en línea, que los trámites puedan ser, ojalá, sin la necesidad del desplazamiento físico de esa persona y que se puedan utilizar instrumentos y mecanismos tecnológicos a través de la conexión por internet para poder realizar los trámites. Ese es uno de los objetivos del espíritu de esta ley. Por lo tanto, yo no creo que sea necesaria la presencia física de una persona para poder realizar un trámite, cuando muy bien lo puede hacer en línea o cuando muy bien puede delegar para que ese trámite lo haga alguna otra persona. Fíjense o pónganse en el caso de un adulto mayor, que tenga que trasladarse físicamente esa persona para poder realizar el trámite. Entonces yo quiero plantearle al proponente que dentro de las prohibiciones se plantee también que debe extenderse esa prohibición de la presencia física de la persona para la realización del trámite y que tiene que ser aplicado a todas las funciones del Estado, no solo la función ejecutiva, también la función electoral, la función legislativa, la función de control. Yo creo que es necesario que nos planteemos ese reto y que avancemos como sociedad para poder promover que los trámites sean en línea, ágiles, eficientes y sobre todo que le evite molestias a los ciudadanos. Con ese criterio concluyo mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias. Esperamos el voto favorable de este trabajo, que ha sido un trabajo colectivo de la comisión, que al mismo tiempo quiero felicitar. Gracias, presidenta.